Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema de Omega TV. Les saluda Verónica Maya, médico de clínica y laboratorio Omega. En esta oportunidad tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Eliseo Guzmán, nefrólogo internista, para resolver las preguntas más comunes que se le pueden hacer a un nefrólogo. Bienvenido, doctor Guzmán. Gracias, doctora Maya. Muy amable por la invitación, por poder compartir con toda la audiencia de Omega TV en esta oportunidad que vamos a tener de hablar de algo que es demasiado interesante, como son los temas que conciernen a la salud renal. Vamos a iniciar. Como primera interrogante tenemos, ¿pueden las hierbas ayudarnos con nuestros riñones? ¿Pueden curar esto, la enfermedad renal terminal? Esta es una pregunta muy interesante. Lo que ocurre es que en nuestro país, por un tema cultural, por un tema heredado desde generaciones anteriores, las personas consideran de que las enfermedades pueden ser curadas con medicina natural. Lastimosamente es medicina que no está demostrada científicamente, que no tiene un sustento por evidencia científica y que lejos de ayudar al riñón, lo que sí ha demostrado es que a la larga puede afectar tanto a hígado como a riñón. En el caso del riñón, acelerando el problema de enfermedad renal. Ya hay muchos estudios, de hecho hay un estudio nacional incluso acerca del uso de herbolarias comunes que la gente utiliza sin ninguna explicación médica, sin ninguna dosis que esté demostrada y que por la creencia que se ha heredado consideran que pueden curar la enfermedad renal. Entre estas encontramos el uso muy generalizado del fenogreco, de la cáscara sagrada, el noni, que en su momento tuvo como un auge muy importante en donde se consideraba que podía curar muchas enfermedades y que a la larga, como repito, ha demostrado daño hepático y renal, la moringa incluso, u otras herbolarias que se utilizan con este fin. Es de tener mucho cuidado, de ser muy cauteloso ante este tipo de prácticas, ya que el problema está en que las personas tienen muchas veces fe ciega, sustituyen estas terapias por terapias que sí, a la larga, le hubiesen ayudado a su riñón y con eso desencadenan en una enfermedad renal crónica en estadio definitivo. Es más, el noni creo que había hasta champú, jabón. Había en todas las presentaciones. Hubo un producto específico con el prefijo salva, ¿verdad? Que no es por hacerle la propaganda a través de tu canal, ¿verdad? Pero sí se hizo muy generalizado el uso y se demostró en repetidas ocasiones el hecho de que, lejos de ayudar, pues complicaba mucho los casos en cuanto a la salud renal de los pacientes. Hay que considerar sobre todo que estas prácticas tienen mucho que ver también con el nivel cultural. Generalmente son personas de escasos recursos que no tienen muchas veces acceso a los servicios de salud y confían en este tipo de terapias sin haber consultado antes a un médico, por lo menos a un médico general, no digamos a un médico especialista, que a lo mejor le hubiese detenido en su uso, ¿verdad? Pero sí es de recalcar para la población, su uso no está recomendado y puede ser de demasiado riesgo para su salud en general. Otra pregunta común es que alguien se hace por un chequeo general, una ultrasonografía, y le aparecen sus riñones que han disminuido de tamaño. La pregunta es, ¿pueden volver los riñones a su tamaño original? Y si eso pasa, ¿cuál es el mejor tratamiento? Lo que ocurre es de que la enfermedad renal crónica, ya en una de sus manifestaciones, cuando ya hay un daño moderado, es que ya hay disminución de la masa renal porque disminuyen el contenido de células especializadas, que son las nefronas. Las nefronas se encuentran en la corteza del riñón, que es la parte externa en donde están esas células especializadas, y que lastimosamente enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, los problemas de obesidad, problemas metabólicos en general, también como la dislipidemia, sobre todo cuando estos han sido maltratados, que no tienen la terapéutica adecuada, generan el hecho de que el riñón disminuya en su tamaño. Vemos en los ultrasonidos que nos reportan los colegas radiólogos que ellos nos dicen que el riñón está disminuido de tamaño y casi siempre le ponen el apellido de con signos de nefropatía crónica. Es
la mayoría de diagnósticos que nos dan los radiólogos. Cuando esto ya ha ocurrido, el paciente debe de estar consciente que el riñón no va a volver a tener un tamaño normal. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que no es una sola célula especializada del riñón. Se estima de que son más de 20 células especializadas que realizan diversas funciones en el tejido renal, desde la labor de filtración, la labor endocrina, la labor de mantener la homeostasis, la labor del equilibrio ácido-base, etc. Entonces, estas células es imposible regenerarlas de manera específica en cada una de ellas. Es ahí en donde concluimos que si un riñón ha perdido tamaño, pues no va a volver a su normalidad. Este caso también es importante hacerlo ver en los pacientes que muchas veces llegan al consultorio diciendo, es que mire doctor, me han dicho que yo tengo un riñón bueno y el otro no. Yo le digo a los pacientes, es que mire, las enfermedades no son inteligentes, ¿verdad? Ah, le voy a ir a afectar el riñón derecho y el izquierdo se lo voy a respetar. No, las enfermedades afectan a ambos riñones por igual y van a afectar la función renal en su totalidad. Es ahí que es importante ponerse en control con un médico para poder tomar las estrategias necesarias que permitan detener la progresión de esa enfermedad. Otra pregunta clásica es, ¿se inflaman los pies? Y dice, bueno, si se me han inflamado los pies es porque mis riñones ya no funcionan. Ahí hay varias situaciones que hay que tener en cuenta, efectos adversos de medicamentos, problemas cardíacos. No sé qué opinión te merece, Eliseo. Bien, es importante esta pregunta. Como tú señalas, hay que ver el contexto del paciente. En primer lugar, algunos medicamentos antihipertensivos, sobre todo la amlodipina, puede generar como efecto secundario que haya retención de líquido, sobre todo a nivel maleolar, es decir, a nivel de los tobillos. Es importante señalar en la historia clínica del paciente si hay uso de este antihipertensivo. Y para disminuir esa consecuencia, se le puede indicar al paciente que ese medicamento sea usado en la noche. Tras desencadenar retención de líquidos en los miembros inferiores. También debemos de recordar que las pérdidas de proteínas, en donde ahí sí ya estamos señalando un problema renal, cuando hay, por ejemplo, problemas de glomerulopatías, problemas de enfermedad renal diabética, en donde hay pérdidas de proteínas a través de la orina, es ahí donde puede haber como consecuencia una retención de líquidos. En ese caso en particular no podemos echarle la culpa siempre al riñón. Es de ver el contexto del paciente, evaluarlo de forma integral para poder identificar una causa. Y si esta es renal, poder darle una atención necesaria para disminuir esa manifestación. Ahora bien, no siempre está indicado el uso de diuréticos. Eso también hay que señalarlo. Edema de miembros inferiores no es igual a uso de diuréticos. Estos medicamentos deben de ser usados de forma juiciosa, mucha precaución, ya que su uso es como desequilibrios en el sodio, en el potasio o elevaciones también como en el caso del ácido úrico. Otra interrogante puede ser el dolor de espalda, que los pacientes lo acusan a un problema en los riñones. Cabe aclarar que los riñones no duelen, excepto que haya una uropatía obstructiva en el trayecto de ellos. ¿Qué nos puedes decir, Eliseo? Bien, con eso es importante lo que tú mencionas, los riñones no duelen. Ese mito también debemos de indicarle a la población de que no es cierto, los riñones no duelen. Ya cuando nos duele la espalda, debemos de buscar otras causas, generalmente lumbago, algún problema a nivel de la columna lumbar, algún espasmo muscular severo, que como tú bien indicas en tu pregunta, cuando hay dolor en los riñones es porque hay o una uropatía obstructiva, es decir, un cálculo, un tumor, alguna situación adyacente que esté bloqueando la salida de orina, que provoque un dolor intenso, que no siempre es en la región lumbar, sino que casi siempre se va a referir a la región genital, como un dolor referido como tal. Pero también algunas situaciones ya que tienen que ver con el riñón, como una pielonefritis severa, un absceso en la cápsula renal, a lo mejor sí podrían provocar dolor específicamente a nivel renal. Pero el riñón como tal no duele. Debemos de buscar otras causas, pero eso no quita también el hecho de poder analizar cada cierto tiempo cómo está nuestra función renal. No hay que esperar a que duelan. De hecho, yo le digo a mis pacientes, los nefrólogos quisiéramos que los riñones dolieran porque a lo mejor la gente se daría cuenta antes de que hay un problema. Lastimosamente, los riñones son un órgano muy noble que no van a dejar de trabajar a pesar de ir perdiendo su funcionamiento. Y es ahí donde no hay manifestaciones en sus primeras etapas. Entonces, lo ideal en la prevención está en el hecho de cada cierto tiempo poder analizar cómo está nuestra función renal
para evitar consecuencias posteriores. Y el dolor de espalda, como tú lo decías, puede ser algo muscular, se puede pensar en un esfuerzo extremo que se ha realizado. O muchas veces también la posición que se opta en el trabajo. Estamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados. Esto lo encontramos también en personas que se dedican a ser motoristas, como andan mucho tiempo en la misma posición, haciendo cambios de velocidades. Vemos de que hay cierto espasmo muscular que ellos confunden muchas veces con problemas renales y que obviamente debemos de estudiar la causa. Eso en cuanto a los hombres. Nosotras las mujeres podemos verlo comúnmente en las personas que se dedican a colocar uñas acrílicas por la posición que pueden adoptar, cosmetología. En las maquilas también, en las maquilas porque pasan mucho tiempo sentadas en una sola posición manejando una máquina industrial. Y pues ese tipo de labor, ese tipo de posición que ellas toman durante muchas veces más de 8 horas diarias, pues obviamente pueden generar consecuencias a nivel muscular. Y hay algo que pareciera risible, pero en nuestro país es muy común el realizar refresco de carambola. Y hay evidencia de que, es más, tú en un post salió ahí de que no es recomendable el uso de esta fruta. ¿Qué opinión te merece? Exactamente, debemos de evitar. En todo caso, ahí sí no se puede hacer ninguna concesión, debemos de evitar en todo caso el consumo de carambola, o que en otros países es conocida como fruta estrella. La carambola, su componente, que es el ácido aristolóquico, que está en grandes cantidades en esta fruta, está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedad renal. De hecho, esta sustancia en otros países desarrolló una nefropatía en la zona de Yugoslavia, allá por los años 50, que se conoció como la nefropatía de los Balcanes, que se encontraba en algunas condiciones ambientales y de alimentos que desarrolló este tipo de nefropatía. Es necesario hacerle ver a nuestra población que esa sustancia está en esta fruta y que debemos evitar su consumo para evitar el desarrollo de nefropatía. Otra interrogante que se hace común en la consulta es, doctor, doctora, mi papá padece de insuficiencia renal, mi abuelito falleció de insuficiencia renal, ¿cuál es el riesgo que yo también padezca de esta enfermedad? Bien, la enfermedad renal como tal no se ha demostrado que sea hereditaria. En los casos de enfermedad renal, en la única situación que sí es hereditario es en la causa de los riñones poliquísticos. Si encontramos algún miembro de la familia con riñones poliquísticos, lo ideal es estudiar al resto de la familia, tanto en ascendencia como en descendencia, para identificar si no tienen también heredado este problema. Ahora bien, en la enfermedad renal como tal, por otra causa, no hay una condición de genética directa. No se sabe por qué, pero sí se ha visto que en el caso de que un miembro de la familia padezca de enfermedad renal, los demás miembros aumentan su riesgo de que en algún momento de la vida pueden desarrollar este problema, pero no es por una condición genética como tal. ¿A qué nos llama esto? Otra vez a la prevención. A que si en la familia hemos tenido un caso de un paciente con enfermedad renal, idealmente los demás también deberíamos de estudiarnos, buscando, como hemos dicho, evitar un problema posterior. Doctor Guzmán, te damos las gracias por haber formado parte de este tema. Agradecemos tu tiempo y esperamos contar con tu presencia en nuevos videos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, porque nos permiten hablar de esta información tan importante y poder llegar a más población que conozca sobre la salud renal. Muchas gracias. Hola amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, les invito a que le den like y a compartir. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte y a estar pendiente de los siguientes videos. Recuerda no vivir en el futuro ni en el pasado. Hagan que su presente sea memorable.